Boa noite, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao 17º Encontro Nacional da ABET. Eu me chamo Igor, sou monitor e estou aqui para colaborar com a coordenação e com os autores. O nome dessa atividade é Crises e Horizontes das Reconfigurações do Mundo do Trabalho na América Latina, com início agora às 19 horas e com término previsto para as 20 horas e 45 minutos. Passo a palavra agora para o Mário, que coordenará essa mesa. Desejo uma ótima atividade a todos e todas, e reitero que estou à disposição de vocês. Tá ótimo, obrigado, Igor. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Mário Henrique Ladoski, sou professor na Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG. Como o Igor falou, vou coordenar essa mesa, né, que se chama Crises e Horizontes das Reconfigurações do Mundo do Trabalho na América Latina. Saúdo os palestrantes, né, os convidados que estão aqui abrilhantando nossa noite, que compõem essa mesa, e todo o público presente virtualmente, enfim, e quem vai assistir depois também, nem todos vão estar presentes virtualmente, mas vão assistir posteriormente, né? Então, deixo também uma saudação a todos que se interessam pelo tema. Aproveito para agradecer a direção da ABET e a comissão organizadora desse 17º encontro, pelo ótimo trabalho que estão realizando e também porque aprovaram a proposta dessa mesa redonda, né? Agradeço aí a oportunidade. Bom, a ideia dessa mesa, ela surgiu do cruzamento de muitas atividades, projetos que um grupo de pessoas, eu entre outras, temos desenvolvido, né? Então, assim, são três grandes frentes, vamos dizer, né? Em primeiro lugar, é resultado da minha participação e do meu colega, amigo, professor Marcelo Carneiro, da Universidade Federal do Maranhão, que estamos representantes brasileiros na atual diretoria da ALAST, né? Associação Latino-Americana de Sociologia do Trabalho, de Estudos do Trabalho, né? O tema da mesa também é fruto do interesse do GT10, da ABET, que eu coordeno com meu colega e amigo Maurício Rombaldi, da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, que o GT procura ter um olhar sobre as reconfigurações no mundo do trabalho, né? E, por fim, a participação nossa na UFCG, pela UFCG, num projeto chamado Latwork, né? É um projeto que tem como um dos objetivos criar uma rede de estudos sobre informalidade, precariedade, que é uma rede ainda embrionária, está dando os primeiros passos, né? Chama-se rede Latinwork, mas que vai, enfim, né? Vai ainda ser formalizada, oficializada, mas que ela está envolvendo nessa partida, até o momento, nove universidades latino-americanas, três do Brasil, três da Argentina e três do Chile, e que tem aí como centralidade o tema da informalidade e da precariedade nos nossos países. Então, essas três entradas é que foram delineando, né, essa mesa. Bom, então, afinal, o que que nós vamos discutir, o que que nós vamos debater hoje à noite, né? Em poucas palavras, a ideia dessa mesa é traçar uma, vamos dizer assim, uma descrição geral das mudanças recentes no trabalho no México, no Chile, na Argentina, que envolve tanto temas que estão sendo abordados em outras mesas da ABET, como uberização, trabalho de plataforma, reformas laborais, né, reformas trabalhistas, que, enfim, vários tipos de mudança que têm acontecido nesses países da América Latina, e não só traçar em traços gerais, né, essas mudanças recentes, mas, sobretudo, pensar na perspectiva, né, o que que se prevê para o próximo período, independentemente do que a Covid já vai impactar, mas, enfim, que tendências que tendem, tendências que tendem é bom, né, que tendências que devem se reafirmar, que tendências que vão delinear o que que vai ser o mundo do trabalho nesses países, na América Latina, daqui para frente, né? A nossa pergunta-chave aí para debater essa questão, afinal de contas, é: que mudanças no trabalho têm sido produzidas nos últimos anos na América Latina e quais são as perspectivas de que elas se perpetuem, essas mudanças, né?
Bom, então cada colega palestrante vai ter, a gente combinou, né? Cada um ter 20 minutos, né? O Igor vai fazer a gentileza de avisar quando estiver faltando 5 minutos para eles se organizarem, né? E depois a gente abre para intervenções do público que podem ser colocadas no chat, ou, se for o caso, se tiver tempo e tudo, pode ser feito diretamente também, né? Bom, vamos dar início com o professor Antônio Aravena. Eu tenho aqui um pequeno currículo, certamente é insuficiente, ele tem muito mais coisas, depois ele pode completar, inclusive, mas o professor Antônio Aravena, ele é pesquisador adjunto do Programa de Estudos Psicossociais em Trabalho, do Trabalho, PEPET, que é a sigla, na Universidade de Diego Portales. Atua no projeto de pós-doutorado, nessa universidade, Diego Portales, é atualmente o presidente da Associação Latino-Americana de Estudos do Trabalho, a ALAST, e também é professor na Universidade Alberto Hurtado e na Universidade Santiago do Chile. Professor Antônio Aravena, é um prazer recebê-lo aqui hoje, é uma honra. Eu passo a palavra para você, então. Um abraço. Bien. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Quiero agradecer a Mario como coordinador de la mesa por la invitación. Quiero agradecer también y felicitar a la comisión organizadora del Congreso de ABET. ABET es un ejemplo y una referencia para muchas otras actividades similares que se hacen en nuestra región. Por lo tanto, un saludo muy afectuoso a nivel personal y también desde la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Bueno, voy a comenzar la presentación, que obviamente está vinculada a mostrar algunas transformaciones, algunas tendencias en el ámbito del trabajo en Chile. Y básicamente voy a seguir el siguiente orden. Espero que en el tiempo asignado pueda dar cuenta de todas ellas, pero de lo contrario, seguramente en la conversación podemos retomar algunos de los temas que eventualmente puedan quedar sin el suficiente desarrollo. Primero, muy brevemente, algunas tendencias del trabajo en Chile en la prepandemia. O sea, ¿qué pasaba antes de la pandemia? ¿Qué ocurre durante la pandemia, trabajo y empleo en pandemia? Y finalmente algunas consideraciones respecto a las organizaciones sindicales en este escenario. Bueno, si pensamos en Chile, Chile tiene cierto, su desarrollo económico está por un lado muy vinculado a ciertos sectores económicos como la minería, como el sector forestal, como el sector de la pesca, pero también en el último tiempo, en las últimas décadas, se ha desarrollado con mucha fuerza el sector del comercio y particularmente del retail. Y existe mucha investigación en torno a esas áreas y también respecto del trabajo informal. Y el trabajo informal como un elemento muy importante ahora a considerar la economía nacional. Hay un informe de la OIT del 2018, que se llama El mercado laboral en Chile, una mirada de mediano plazo, donde muestra algunas de las características que tenía en ese momento el mercado laboral en Chile. Y ahí se hablaba, por ejemplo, de incrementos en las tendenciales en la oferta y la demanda, pero algo que me parece importante de subrayar es el crecimiento particularmente relevante de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Luego, un segundo aspecto es que el empleo crece o estaba creciendo hasta ese momento, tanto el trabajo asalariado, pero también muy fuertemente el trabajo en el sector o el empleo en el sector de servicios. Luego, otro elemento que me parece que es muy relevante de los que plantea este informe es que el crecimiento del empleo por cuenta propia
Es un componente también importante que caracterizaba al mercado laboral. Hay mejoras, se decía en ese informe, mejoras en los ingresos, pero que hay diferencias por sectores. Y al mismo tiempo se constata una brecha muy grande de acuerdo al género. Y por último, un elemento que va a estar muy vinculado con lo que ocurre en Chile hacia fines del 2019, con esto que se llamó la revuelta social, es que ya en el 2018, obviamente hay datos desde antes también, la OIT hablaba de una desigualdad de ingreso que es estructuralmente más reticente a bajar. Es decir, que la economía chilena tenía muchas dificultades para disminuir la desigualdad de ingreso. Y ahí entonces habían componentes institucionales, legales, que eran importantes de tener en cuenta. Hacia fines del 2019, las miradas más críticas respecto del desarrollo que tenía hasta ese momento nuestro país, colocaba la atención en los siguientes puntos. Primero, una preocupación muy grande por los costos del sistema productivo en el medio ambiente, la agotación de recursos naturales, los efectos en el plano social, la creciente desigualdad no solo social, sino que económica y política, y la precarización de las condiciones de trabajo, que era uno de los elementos que mencionaba Mario al comienzo. Una gran cantidad de trabajadores empobrecidos e incluso muchos trabajadores bajo la línea de la pobreza. Y al mismo tiempo, un elemento que en los últimos años en Chile ha sido muy importante, que tiene que ver con el problema de las pensiones y las jubilaciones. Es decir, que muchas dificultades y una cantidad muy importante de la población con acceso solamente a los mínimos garantizados por el Estado en materia de pensiones de jubilación. Hay un movimiento muy grande que se llama el movimiento de No Más AFP, que es un movimiento que en el último tiempo ha tomado mucha fuerza y que tiene que ver justamente con este elemento que estoy mencionando. Decir incluso que a propósito de los retiros de fondos de pensiones, que se han producido en nuestro país, ya hay cerca de 4 millones de personas que no tienen fondos acumulados en sus cuentas individuales. Y consideremos que Chile tiene una población en torno a los 16, 17 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando de una cantidad muy relevante de la población en Chile que no tiene fondos en sus cuentas individuales asociadas a previsión. Bueno, ¿qué pasa en el contexto de la pandemia? Aquí aparecen y estas imágenes tratan de mostrar algunas de las ideas que han sido características. Por un lado, la cesantía, que aparece como un elemento mucho más relevante. Las filas que se comienzan a hacer para acceder a bonos. Todo esto implica un debate que no podemos dar en este minuto, pero una discusión política muy, muy encendida respecto a la ayuda que el Estado entrega para paliar los efectos de la pandemia. También la imagen del metro, que lo que viene a simbolizar es que, sobre todo en el inicio de la pandemia, muchas de las críticas que se hacía al gobierno era esta señal que se daba de mostrar que las cosas podían seguir funcionando de manera normal. Y el metro era un símbolo justamente de eso. Los primeros meses, en plena pandemia, el metro seguía, o el subte, ¿verdad?, seguía en funcionamiento y con mucha gente. Y después la imagen del teletrabajo, que es uno de los elementos que espero comentar en un momento más. Pero también aparecen otras imágenes. Aparece la imagen de los trabajadores que suelen ser denominados como los trabajadores esenciales, ¿cierto? Aparece el trabajador de la salud o el funcionario de la salud. Aparece también, y en la imagen que está al costado izquierdo inferior, aparecen los trabajadores del metro, que también reclaman por sus derechos, pero que se han mantenido trabajando.
Aparece y está indicado en la imagen inferior derecha los trabajadores portuarios, que han sido trabajadores muy importantes en el contexto de la crisis. Y también aparece el trabajador de Uber, que en el fondo simboliza este trabajo vinculado a las plataformas. Bueno, son esta mezcla y este collage de trabajos, algunos sectores que en plena pandemia siguen funcionando y siguen trabajando, y otros donde opera el teletrabajo, y ese teletrabajo de modos muy diversos, como lo vamos a ver enseguida. ¿Qué dice la OIT? Y coloco esta frase en función del tiempo y de poder avanzar hacia otras materias, para reflejar de algún modo lo que pasa acá en Chile. Según la OIT, el impacto en la economía y el mercado laboral de la crisis del COVID-19 en Chile ha sido de envergadura, es decir, ha sido importante. La caída sin precedentes de la ocupación, el aumento de la desocupación y la fuerza de trabajo potencial son solo algunos de los efectos que ahora debe enfrentar el país de cara a la recuperación. O sea, el impacto que ha tenido la crisis ha sido muy importante en el mercado laboral, particularmente en términos del empleo-desempleo. Todos los detalles, si alguno de los asistentes a este evento, a este encuentro, a esta mesa, lo desea ver, están en un informe que se llama Chile, impacto de la COVID-19 sobre los mercados del trabajo y la generación de empleo, que es de noviembre de 2020. Bueno, otro elemento que aparece significativo es el aumento de la tasa de desempleo, que pasa a un 10,4%, esto ya en plena segunda ola de la pandemia. Ahí aparecen unos cuadros comparativos, mientras Chile pasa de 9,2 a 10,4% de desempleo, hay otros países que van fluctuando en distintos niveles. No me detengo en función del tiempo. Bueno, aquí está quiero decir algunas cosas sobre estos nuevos trabajos. Y en Chile ha pasado, y creo que eso ha ocurrido también en otros países, que en el último tiempo estudiar el mercado laboral y lo que pasa en el trabajo, las dinámicas laborales, tiene que ver en una medida importante con estos nuevos trabajos, que son trabajos vinculados a las plataformas digitales o mediados de alguna manera por estas plataformas. Y la investigación está en desarrollo. Y en ese sentido, mencionar en primer lugar que hay estudios que están comenzando a preocuparse por conocer el sector en términos de caracterizarlo, de ver las regulaciones, y aquí en la imagen ustedes pueden ver un link de acceso a un proyecto de ley que está en discusión, que se llama Mi Jefe es una App, que ya pasó por la Cámara de Diputados y está en desarrollo. Ahí están los detalles, el proyecto completo, si alguien lo desea ver. Los procesos de precarización asociados a este trabajo es un tema muy importante. ¿Cómo se dan las dinámicas de acción colectiva, las representaciones en el trabajo, las categorías de plataformas digitales, los encadenamientos entre distintas plataformas? Todos estos temas son motivos de investigación. La diferencia entre el trabajo remoto y aquel trabajo que puede estar mediado por plataformas o digitales de algún modo, pero que también requiere la presencia física del trabajador. Y aquí las empresas típicas como Uber, Rappi, PedidosYa o algunos servicios profesionales son muy importantes. Y algo que aparece muy, muy, de manera muy relevante es la pregunta de si este modelo de uberización va más allá de este sector en particular, y que en el fondo el modelo de negocio puede ser ampliado a otros sectores más. Y esa es la gran pregunta que todavía, como digo, en las investigaciones que se están desarrollando, están en proceso. Sobre teletrabajo, Francisca Gutiérrez, tempranamente, cuando se estaba discutiendo la ley de teletrabajo en Chile, planteó una columna de opinión que después replicó en distintos momentos, pero que yo quiero mostrar brevemente para señalar cuál es la discusión que se ha tendido a dar en Chile sobre el teletrabajo. Inicialmente los problemas fueron o estaban vinculados al derecho a la desconexión,
que no se cumplía. Eso hacía que las jornadas laborales fuesen mucho más amplias. Los trabajadores en general debían colocar los equipos y las herramientas, computador, conexión a internet, etc. Había sobrecarga laboral. Se señala también que hay que considerar la diferencia de poder entre el empleador y los trabajadores en Chile, que está asociado al Código del Trabajo, que marca justamente esas diferencias de poder a la hora de negociar. La ley también, señala Francisca, contó con muy poca participación de las organizaciones sindicales. Y finalmente genera un problema muy grande en términos de la conciliación trabajo y familia. Este estudio, que se hizo al inicio de la discusión sobre la ley de teletrabajo, tiene una continuidad en un informe que hizo la Universidad Católica, a un año de haberse implementado la ley. Y ahí se llega a la siguiente conclusión, que el 67,7% de los encuestados en este estudio percibe que tuvo que trabajar más horas que cuando lo hacía desde la oficina, es decir, en prepandemia, que el 41% vio reducidos sus ingresos, que el 73,5% dijo que esta modalidad afectó negativamente la capacidad para desconectarse de los temas laborales. ¿Y desde dónde se trabaja? Se preguntaba también en este estudio. Y la respuesta fue que el 49,2% del tiempo lo realizan desde el comedor de su casa, el 33,1% desde el living, el 8,5% desde el auto, fíjense, qué interesante, y el 4,2% desde el baño. O sea, ese es el teletrabajo. Los detalles también, nuevamente coloco el link aquí abajo, trenddigital.cl, si ustedes quieren ver con mayores estadísticas. Finalmente, en estos últimos minutos que tengo, mostrar un estudio que hace poco también elaboró Magdalena Garcés y Rodrigo Finkelstein sobre los rasgos, o los riesgos, perdón, psicosociales del teletrabajo. ¿Y qué hicieron ellos? Un estudio exploratorio de riesgos psicosociales del trabajo con una muestra de datos vinculados a temas de salud física y mental y a la experiencia del teletrabajo en pandemia. Ellos encuestaron a 479 personas y aquí llegaron a que el 65% de los encuestados dice haber experimentado un aumento en la cantidad y en la intensidad del trabajo, que el 50% ha visto aumentado su nivel de responsabilidad y que el 26% ha visto afectado desfavorablemente sus ingresos, a la vez que el 19% observa mayor número de conflictos con su equipo de trabajo. Es decir, que los estudios que se habían hecho inicialmente o los resultados que inicialmente se estaban visualizando respecto de la incorporación del teletrabajo han tendido a mantenerse o a exacerbarse. No obstante, que hay otros sectores vinculados a, por ejemplo, sectores profesionales que plantean que el teletrabajo les resulta también adecuado. Y ahora hay toda una discusión en Chile es en qué medida el teletrabajo va a ser un espacio que constituirá un paréntesis, o por el contrario, es el piloto, es la prueba para continuar trabajando de ese modo posteriormente. Y entonces, para terminar, hay una serie de elementos que hay que considerar a la hora de pensar en el trabajo. Por un lado, creo que en este contexto de la pandemia existe destrucción de empleo, existe transformación de empleo y también existe creación de empleo. En segundo lugar, hay un problema que enfrenta Chile y que probablemente se va a mantener en los próximos años, que tiene que ver con la gran desigualdad que existe en el mercado laboral. Yo les comentaba las brechas de género, las diferencias de ingresos, entre muchas otras. Esa es una tendencia que es muy difícil de resolver en el corto plazo. Y por último decir que junto con esa tendencia y con estos nuevos empleos, lo que ha estado presente en la campaña presidencial, que como ustedes saben, a fin de año hay elección presidencial, tiene que ver con un plan de obras públicas vinculado a infraestructura. Es decir, que parte de la reactivación económica que se está planteando
tiene que ver también con esos sectores más tradicionales y con empleos también más tradicionales, junto con este sector del teletrabajo, del que está vinculado a la conexión vía internet, etcétera, que seguramente va a estar presente en distintos sectores, desde el plano de la educación, la salud, entre otros, en nuestro país. Entonces, me parece, y para cerrar, el periodo que viene de reactivación económica va a tener que enfrentar un desafío muy importante que tiene que ver con este contexto de desigualdad en el mercado laboral, con sectores de trabajadores informales, con un componente de migración muy significativo, que hace que el análisis y las perspectivas de propuestas de solución requieran también miradas más complejas. Eso. Muchas gracias. Opa. Obrigado, muchas gracias, Antonio. Uma excelente exposição. Vou passar para nossa colega, professora Nora Goren. Professora Nora Goren é diretora do Instituto de Estudos Sociais em Contexto de Desigualdade da UNPAS, que é a Universidade Nacional José Clemente Paz, e também é docente na Universidade de Buenos Aires, na UBA. Professora Nora Goren, me passa a palavra. Mario, muchas gracias por la presentación, gracias también y celebrar este encuentro en el marco de un congreso de la envergadura de ABET, donde se están discutiendo temas centrales para la actualidad y para, prospectivamente, para el futuro. Gran parte de las reflexiones que voy a compartir son frutos de investigaciones que venimos realizando con un equipo interdisciplinario, durante la pandemia hemos trabajado arduamente tratando de relevar y dar cuenta de los cambios que venían acaeciendo en el mercado de trabajo. Voy a tratar de remitirme al tiempo propuesto y para comenzar creo que es central que todos, todas, todes sabemos que no es novedad que en América Latina es un continente con profundas desigualdades estructurales, ni que éstas se profundizaron por el fuerte impacto de la pandemia. Dimensiones tales como la situación de los sistemas de salud, condiciones de vida en términos de espacio, acceso al agua y otros servicios, sistema educativo, en base a la posibilidad de acceder o no a dispositivos electrónicos e internet, pero también en cuanto a la formación docente para adaptarse a nuevas formas de trabajo y al trabajo propiamente dicho, en relación con los altos niveles de informalidad laboral. Son factores que más que nunca ponen en contraste de blanco sobre negro la profunda brecha que separa nuestro continente de otros con mayor niveles de desarrollo. La vida cotidiana, la salud y la economía se han visto trastocadas de distintos modos, vinculados a diversas características socioeconómicas de la población. Vale aclarar también que estos factores en Argentina han sido eje de políticas estatales a partir de los cuales se intentó morigerar el impacto de una situación prácticamente inesperada, en un contexto en el que gran parte de la población sufría consecuencias de una gestión neoliberal que al inicio de la pandemia, hacía pocos meses, abandonaba el gobierno. Haciendo foco en el trabajo, que es el eje que nos convoca, quiero compartir algunas reflexiones de distinto orden y nivel que me permitan sobrevolar rápidamente el escenario en el cual hoy nos encontramos y perspectivas a futuro. Para ello, recurriré a referencias internacionales y de la Argentina, dando cuenta de modo representativo lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los espacios que congrega más cantidad de población, compuesto por 135 municipios, donde se concentra el 40% de la población del país. En los 24 partidos que conforman lo que se llama el Gran Buenos Aires, viven 6 de cada 10 bonaerenses. En el caso de los y las trabajadoras urbanas ocupadas y ocupados, el nivel de concentración es aún mayor,
al que muestra la dispersión territorial. El 85% trabaja en el Gran Buenos Aires y el resto se distribuye en el conjunto de aglomerados que conforman el denominado interior provincial. En Argentina se desplegaron un sinnúmero de políticas públicas, nacionales y provinciales, de transferencia de recursos y regulaciones de las condiciones de trabajo que lograron mermar o frenar el avance de las desigualdades. Los dispositivos de contención de la cuestión social y productiva fueron el ingreso familiar de emergencia y la asistencia de emergencia al trabajo y la producción, que cubrieron a 11 millones de personas y a más de 250.000 empresas, así como las medidas de contención de los despidos y suspensiones, las regulaciones al teletrabajo, aunque escasas aún, y el establecimiento de protocolos marco para los espacios laborales. En eso fue central la participación de los sindicatos. Es claro que las medidas de protección de puestos de trabajo para el sector asalariado, el sector público y el empleo privado son de más fácil detección y llegada, y que es difícil, por no decir imposible, prohibir despidos en los sectores que no están registrados. Tengamos en cuenta que una de las principales y primeras acciones para prevenir la propagación del virus fue la adopción de medidas de aislamiento social, que implicaron, entre otras cuestiones, la limitación a la posibilidad de circulación de personas y ligada a esta otra limitación, la de la realización de un conjunto de actividades económicas consideradas no esenciales. Los impactos de la habilitación o inhabilitación de las actividades económicas no han sido igualitarios para todos los sectores y las personas que en esos desarrollaban sus labores. El hecho de trabajar en uno u otro sector ha tenido una gran incidencia para pensar en cómo las medidas adoptadas para dar respuesta a la pandemia han impactado en la posibilidad de sostener las fuentes de empleo y de ingresos. Todo esto en un contexto en que la división sexual del trabajo, expresada en una fuerte segmentación del mercado según sexo, ocupa un lugar central para entender por qué el impacto fue más intenso entre las mujeres que entre los varones. Al mirar qué es lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, observamos en el segundo trimestre del 2020, en base a datos de la encuesta permanente de hogares, que hubo una disminución notoria de la tasa de actividad cercana a 11 puntos porcentuales respecto del primer trimestre del 2020. Así, si bien el desempleo creció 2,7 puntos porcentuales, podemos estimar que el crecimiento no fue mayor porque justamente lo que se modificó en mayor medida fue la tasa de actividad, es decir, la proporción de personas que o bien se encuentran trabajando o bien en la búsqueda de empleo. Lo que explica esa reducción de la cantidad de ocupados y ocupadas se corresponden con quienes en el primer trimestre desempeñaban actividades no habilitadas para llevarse a cabo en los lugares habituales de trabajo. El impacto de la no habilitación fue mayor para las mujeres, ya que la proporción de no habilitadas que dejaron de estar ocupadas en el segundo trimestre del 2020 fue del 84%. Mientras que para los varones dicha proporción se reduce al 63%. Es decir, tanto entre los varones como entre las mujeres fueron los no habilitados quienes se vieron más actividad afectados, pero esta condición afectó en mayor medida a las mujeres. Del análisis de la categoría habilitado-inhabilitado dentro del conjunto de los varones por un lado y de las mujeres por otro, se refuerza el hecho de que fueron las mujeres quienes se vieron afectadas en mayor medida en lo que respecta a la posibilidad de trabajar fuera de sus hogares. Un tercio de las mujeres inhabilitadas para trabajar se explica por la labor en casas particulares, cuya potencialidad de seguir llevándose a cabo de manera remota es nula y cuyo nivel de informalidad es del 71%. Cerca de un cuarto de las mujeres que estaban inhabilitadas pertenecen al sector de la enseñanza, labor que pudo ser llevada a cabo en gran parte de manera remota
y cuyos niveles de formalidad alcanzan a la casi totalidad de trabajadores y trabajadoras. En el caso de los varones, poco más de un tercio de los ocupados inhabilitados pertenecen al sector de la construcción, con un nivel de informalidad que alcanza al 68% de los asalariados, y un cuarto a la industria manufacturera, en la cual la informalidad para los asalariados varones es del 25%. Ambos sectores con escasa posibilidad de realizarse de manera remota. Dentro de las asalariadas registradas, la mitad estuvo habilitada y la mitad no. Y dentro de las no registradas, solo el 22% estuvo habilitada. En el caso de los varones, entre los asalariados registrados, el 63% estuvo habilitado y en el caso de los no registrados, lo estuvo el 51%. Si miramos el comportamiento según el nivel educativo, lo que se observa es que durante el segundo trimestre del año 2020 ha habido una disminución en la participación laboral de quienes tienen menores niveles educativos respecto de los que tienen mayor niveles educativos, ya sea que pasaron una situación de desempleo o inactividad. Esta variación se explica por una caída en la participación relativa de las mujeres de los menores niveles educativos, que disminuyó de un 18% a un 13%. En el caso del nivel medio, el paso fue de 41% al 38%, y contrariamente, las mujeres con estudios superiores aumentaron su participación pasando de un 40% a un 49%. Ahora bien, hacia el tercer y cuarto trimestre del 2020, el mercado de trabajo provincial, al igual que el nacional, empieza a mostrar signos de recuperación. Esto se observa tanto en el crecimiento de la tasa de actividad de empleo y la baja de la desocupación, aunque no se lograron alcanzar los niveles del primer trimestre. Por el contrario, algunas de las brechas preexistentes tienden a consolidarse o bien ampliarse. Así, por ejemplo, la tasa de actividad creció paulatinamente desde el segundo trimestre en 9 puntos porcentuales. Una situación similar ocurrió con la tasa de empleo. En lo que respecta a la desocupación, se observa una baja, aunque menor a la variación del resto de los indicadores. Y finalmente, otro dato a destacar es el importante crecimiento de la subocupación horaria, que se ubicó 5 puntos por encima del primer trimestre. Esto nos habla de una importante recuperación en el mercado de trabajo, pero con matices cuando se analiza por el tipo de empleos generados, que podría indicar el crecimiento de ocupaciones de carácter más precarios que los que había previamente. Ahí podemos observar que los varones recuperaron el 100% de la ocupación, mientras que las mujeres lo hicieron en un 90%. El crecimiento diferencial en el volumen de ocupación de varones y mujeres tuvo como resultado una ampliación de la brecha de las ocupaciones entre varones y mujeres, que pasó de 11 puntos en el primer trimestre a 15 puntos en el segundo trimestre. En términos de categoría ocupacional, el trabajo por cuenta propia es el que explica principalmente la recuperación. En este punto habíamos visto que en el segundo trimestre fueron los cuentapropistas quienes más estuvieron afectados en términos relativos. Ahora bien, para el cuarto trimestre, la proporción de trabajadores y trabajadoras creció en 17 puntos respecto al primer trimestre, y el de asalariados y asalariadas quedó 5 puntos por debajo. Los sectores que explican principalmente el crecimiento de la ocupación son la construcción, la industria y los servicios de salud. Por otra parte, aquellos que quedaron significativamente por debajo del nivel de ocupación en relación al primer trimestre son hotelerías, restaurant, trabajo doméstico, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Así, en términos de división sexual del trabajo, tal como acabamos de dar cuenta, la pandemia amplificó las diferencias en el mercado de trabajo, pero también en los hogares. No obstante, no ha sido igual para todas las mujeres de todos los sectores sociales. Allí hemos podido observar a partir
de la aplicación de un cuestionario autoadministrado a 5.000 trabajadores y trabajadoras de 12 sectores de actividad de la provincia de Buenos Aires, como ha habido algunos cambios en el marco de la distribución de las tareas domésticas y de cuidados, en mayor medida en los sectores medios que en los sectores en los que se insertan la población de menores ingresos. Otra dimensión que se puede observar como recurrente cuando se revisan informes de distintos países se refiere a la disminución de la cantidad de horas trabajadas. Así, de acuerdo con datos a nivel nacional, la cantidad de horas trabajadas por las mujeres entre 2019 y 2020 disminuyó en 5 puntos, mientras que para los varones esa reducción fue de 6 puntos, mientras que la brecha de participación entre ambos se mantiene en un 25%. Lo mismo sucede cuando miramos la brecha salarial, considerando el salario mensual, que se mantiene en el orden del 21 y 23%. Por su parte, me voy a referir a algunas medidas que se vienen tomando para dar respuesta a las desigualdades, que son múltiples, pero me voy a centrar en las exogenéricas y que no las enmarcamos en las medidas tomadas para prevenir la pandemia, sino en el compromiso asumido de una sociedad con mayor justicia social. En la Argentina, la presencia del Ministerio Nacional y Provincial de las Mujeres, con el compromiso asumido de su transversalización, es notorio, y de hecho solo quiero mencionar algunas acciones que buscan incidir en la segmentación del mercado de trabajo, y veremos qué impacto tienen en el corto y largo plazo, y es la búsqueda de modificar la forma de acceso al mercado de trabajo, los ascensos y las retribuciones. Ejemplo de ellos son el programa Oficios sin Prejuicios, que apunta a que la oferta formativa y la inserción laboral sea inclusiva y accesible para todas las personas, sin distinción de sexo. Es decir, va al núcleo duro de las elecciones, a decir de Bourdieu, la parte indomable de la subjetividad, y el programa integral para el reconocimiento de aportes para las tareas de cuidado, teniendo en cuenta que solo una de cada 10 mujeres logran completar 30 años de aporte jubilatorio, y que también reconoce la licencia por maternidad como periodo aportado. Asimismo, otro de los programas que se están implementando es el sello Construir Igualdad. Por último, para ir cerrando, quiero hacer referencia al presente de las tecnologías digitales, pues es claro y evidente que en este contexto se desencadenó la digitalización con dimensiones difíciles de haber imaginado anteriormente, entre las que se encuentran las clases virtuales, el home office, el teletrabajo, pero en conjunto y en el contexto de la pandemia, prefiero llamar propagación de oficinas domésticas, que emergen como nuevas formas de trabajar, algunas de cuyas dimensiones son objeto hoy de regulaciones. Esta modalidad fue presentada en muchas ocasiones como virtuosa, por la característica de permitir a las mujeres conciliar los trabajos de cuidado con el remunerado. Considerarlo conciliación no hace más que quitarle toda entidad al peso y envergadura de cada uno de ellos. Si son dos trabajos, sea quien lo realice, y en los tiempos de confinamiento, nos han quedado claro que el papel del trabajo no pago ha sido clave y es clave para el día a día. A esto hay que sumar la sobrecarga de tareas dadas en los hogares por niñas, niños y adolescentes, por cierre de escuelas y la virtualización de actividades educativas con horarios escolares rotativos, burbujas, sumado a los nuevos requerimientos en términos de cuidado de adultos y adultas mayores o sectores en población de riesgo, mayor sostenimiento emocional de las familias y vínculos cercanos, y tareas de limpieza relacionadas con la precaución que se debe tomar frente al COVID-19. Lo que sucede es que de algún modo se sigue pensando el espacio doméstico de un modo sentimental, y así se lo sigue desvalorizando. Y si antes era necesario valorarlo, lo es más ahora, luego de la experiencia que se nos ha impuesto y que aún no tenemos claro cómo continuará. Sumar los dos trabajos fue la forma en que se encontró para dar respuesta inmediata a esta situación. Pero ojo, no es conciliar, y a no perder de vista que es el trabajo fuera de la casa el que aporta a la conformación de un tipo de subjetividad y otras prácticas, donde están presentes los compañeros, compañeras, las reuniones,
múltiples aprendizajes de relacionamiento que desaparecen cuando se está encerrado o encerrada o se sale poco. A mí me parece necesario alertar sobre la importancia que tiene promover la autonomía económica de las mujeres, pero eso no significa volverlas a la casa, con todo lo que ello implica. Quienes realizan tareas en las oficinas domésticas son trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en distintos sectores de actividad, y allí son los convenios colectivos de trabajo u otras instancias las que las pueden regular, y de hecho la hacen, e incidir en las inequidades de género, las políticas de cupo igualitario para teletrabajar, garantías de espacios ambientados y bien diferenciados, la garantía de disposición de herramientas adecuadas, pasa a ser central y que se busque, por cierto, que no sea el 100% de trabajo que se realiza a nivel domiciliario. Asimismo, pensar los desarrollos tecnológicos es también pensar en cómo promover que las mujeres se sumen, combatir los estereotipos de género, sesgos inconscientes relacionados con la tecnología y el cuidado. Es claro que aquí hay una gama y entramado que lo haría posible. Quizás no es hablar más de políticas de orientación vocacional que de alguna manera reifican las desigualdades, sino promover la incorporación en los puestos de trabajo al sexo e identidades sexuales menos representados en ellos. Hay mucho por hacer en pos de la redistribución del reconocimiento, donde las políticas a llevar adelante por parte de los distintos países y a nivel regional pasa a ocupar un lugar central. Voy dejando por ahí y quedo abierta a futuras preguntas a posteriori. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Nora. Voy a pasar ahora inmediatamente la palabra para el profesor Otávio Massa, da Universidade Autônoma de Águas Calientes, investigador, né, no Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Autônoma de Águas Calientes, membro do Sistema Nacional de Pesquisadores no México, membro do Núcleo Básico de Mestrado em Investigação Social e Humanista da Universidade Autônoma de Águas Calientes e também membro do Núcleo Básico de Doutorado em Estudos Socioculturais da mesma universidade. E foi o presidente de 2003 a 2015 da Associação Mexicana de Estudos do Trabalho. Então, professor Otávio, com a palavra, obrigado aí pela presença. Creo que no tenía sonido. quiero aclarar, buenas tardes. Me gustaría empezar por aclarar que desde mi perspectiva, el gran problema que se presenta en México tiene que ver con el aumento de la pobreza. Y desde esa perspectiva voy a presentar algunos datos que nos hablan de lo que está pasando en el mercado de trabajo mexicano. En días recientes, esta semana, se presentó la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, las casas, y tenemos la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que tiene una medición trimestral. Derivado de la primera, de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de las Casas, se construyen los indicadores de pobreza. La gran sorpresa, que lo debería decir de manera irónica, es que la pobreza en México creció. Se supone que tenemos un gobierno que estaba dando mucho más apoyo a los más pobres. Sin embargo, al ver los datos de las encuestas, nos damos cuenta que el apoyo no llegó a donde pensábamos que iba a llegar. Y el problema creció en México. Entonces,
cuando hablamos de la composición del mercado de trabajo, nos estamos enfrentando a una condición permanente de empobrecimiento. Voy a empezar. Esta gráfica la puse de último momento, pensando en hacer una comparación con lo que estaban presentando mi compañera y compañero de la mesa, para dar una idea de la composición del mercado de trabajo mexicano. Espero que sea más o menos clara, es dramática, pero se puede ver cómo la concentración del ingreso de los mexicanos y de las mexicanas está entre las personas que ganan más de un salario mínimo hasta dos, y todavía en tres salarios mínimos. Los tres salarios mínimos no son suficientes para pasar el límite de la pobreza. Entonces, la característica que tiene el mercado de trabajo mexicano es que, independientemente de ser formales o informales, el trabajador entra en una condición de empobrecimiento. De acuerdo a lo que plantean los documentos de la CEPAL, previo a la pandemia, teníamos un incremento de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema en Latinoamérica. Esto que empezaban a discutir, que era después de la década dorada, que en buena medida pareció responsabilidad de Brasil y Argentina, especialmente de Brasil con el gobierno del PT. Pero terminando esto, empieza lo contrario a las décadas doradas, empieza a haber mayores niveles de pobreza en las zonas rurales, sobre todo en los niños, en indígenas y afrodescendientes. Hay un estancamiento en la reducción de la desigualdad, aumenta la desocupación y esto empieza a generar mayor informalidad y desprotección social. Y evidentemente hay una desigualdad de género. Cuando se ven los datos de este periodo de bonanza, este buen periodo en América Latina, también nos podemos dar cuenta que en México la desigualdad y los ingresos no aumentaron. Fue un periodo donde en México permanecieron las condiciones muy estables, no de manera positiva, sino simplemente estables, ¿no? De aquí empecé, bueno, aquí vemos igual algunos datos de América Latina donde queda claro que hay un incremento en la pobreza, sobre todo en 2020, el cual disminuye un poco para finales de 2020. Vamos, se entendería que hay un crecimiento por el periodo, sobre todo de lo que en México le llamamos la cuarentena, este periodo de encierro, y poco a poco se empieza a salir a trabajar y se reactiva la economía. Sin embargo, nunca regresamos a los niveles que teníamos en 2019. A mí me interesó mucho presentar este comparativo porque aquí se puede ver la manera, digamos, yo diría que exagerada, que la pobreza creció, bueno, en este caso a mí me toca hablar de México, en México, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, México resulta ser uno de los países con mayor crecimiento en la pobreza, y sobre todo porque el tema que a mí me gustaría poner sobre la mesa es la reducción en las transferencias. Lo que sería el símil en Brasil de la Bolsa Familia, en México, en este último periodo, a partir de 2019, se reduce. Y este es un asunto que se tiene que problematizar. De acuerdo a los datos que nos da la CEPAL, México presenta una gran afectación y un gran crecimiento de la pobreza, ¿no?
Aquí pueden ver, según la CEPAL, y acá hay colegas que podrían dar cuenta de estos datos y saber si son ciertos. El crecimiento en México son 9 puntos porcentuales, ¿no? Y en esta tabla que se publicó muy recientemente, tenemos los datos de la pobreza, las personas en situación de pobreza. Pueden ver aquí el porcentaje, el número en millones de personas y el número de carencias que tienen. Es una medición que hace México de la pobreza multidimensional, donde se habla de carencias por vivienda, de salud, etc. A mí me gustaría sugerirles que vean el porcentaje de la población que no es pobre y no es vulnerable, es decir, no tiene ninguna carencia de las que mide este organismo que es del gobierno mexicano. Si ven, el dato es 23.5%. Solo 23.5% de la población mexicana es no pobre y no tiene carencias ni de seguridad, ni de vivienda, ni de alimentación, ni de educación. Creo que es un dato alarmante. Y si ya era grave en el periodo prepandemia, este dato nos debe dejar en claro las condiciones en las que nos tenemos que recomponer tras la crisis de salud que estamos viviendo. Dos tipos de carencias. Aquí pueden ustedes leer las carencias de las que estamos hablando. El rezago educativo, que se ha vuelto un problema gravísimo por el tema de que las escuelas hoy en día están cerradas en México, supongo que en los demás países también. Yo tengo un hijo pequeño de 7 años. A la fecha, ahora mismo, no sabemos cuándo regresaremos a la escuela y en qué condiciones. Y cuando empiezan a regresar los niños a las escuelas, los contagios para los pequeños, para las crianzas, son cada día más graves. Entonces, pero la crisis económica y la exigencia de las clases en línea cuando las había, pues fueron obligando a que muchos niños dejaran la escuela. Entonces, el rezago educativo crece entre 2018 y 2020 punto dos puntos porcentuales. Y quizá uno de los puntos más graves que debería ser discutido, bueno, en México y acá también con ustedes, es las carencias en servicios de salud. Esto tiene una explicación política y es el sistema de salud que se llamaba el Seguro Popular. El nuevo gobierno decidió que el Seguro Popular no funcionaba porque ni era seguro ni era popular, en uno de los juegos de palabras que son muy típicos de nosotros, y entonces se cierra el Seguro Popular y se abre un nuevo sistema que no está funcionando bien todavía y nos sucede esto en la pandemia. Entonces, tenemos una reducción del acceso a la seguridad pública, planteando todos los problemas que ustedes pueden imaginar para este periodo, ¿no? Bueno, las demás caídas o subidas, pues vale la pena verlas después con calma. Este es el porcentaje de población que estaba inscrito en el Seguro Popular y el nuevo modelo tiene casi de 42% que tenía el Seguro Popular a 26% que tiene el nuevo esquema de salud. Entonces, hay un gran porcentaje de la población que se quedó sin sistema de salud
pública. Otro dato que tenemos, y esto es muy importante mencionarlo, es la línea de ingresos que es inferior al costo de la canasta básica de la alimentación. Y hubo un gran crecimiento de personas que aún trabajando de tiempo completo no pudieron obtener los recursos suficientes para la sobrevivencia, ¿no? Bueno, aquí podemos ver crecimiento de la pobreza y el efecto que tiene diferencias sociales, que bueno, están reduciendo aproximadamente 2. El problema de la desigualdad en México es muy grave. En este momento no podemos hablar de la desigualdad por ahora, porque los datos se acaban de publicar y los datos están publicados en deciles. De acuerdo a los trabajos de los demógrafos, pues resulta que si trabajamos en deciles, se pierde realmente la profundidad de la información. Tendremos que esperar a que se les procese por lo menos en percentiles para poder ver la desigualdad. Sin embargo, el dato es que hubo una reducción de la desigualdad, pero esta reducción de la desigualdad pues tiene que ver con el hecho de que también hubo un empobrecimiento del decil 10. Entonces, por eso ahora tenemos una aparente mayor igualdad. No sé cómo va el tiempo, Igor. Ainda tem 6 minutos. Nuestra compañera Nora, las más afectadas son las mujeres, tanto por las condiciones de trabajo como con la enorme exigencia que está representando el trabajo de cuidados. Yo creo que todavía no es posible captar el costo social que está teniendo esta carga que representa el tener que atender a los hijos en el hogar. Y hasta ahora, pues, yo creo que el efecto todavía es mayor con la incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que queda muy claro que las brechas entre los pobres y los ricos, y sobre todo entre quienes tienen un trabajo estable, muy grandes. Sin previo a la pandemia, México ha experimentado una enorme caída del PIB, lo que está llevando a que, a pesar de que hubiera intención de aumentar las ayudas sociales, pues no hay recursos en el país, ¿no? Sin duda quedamos con un aumento de la precariedad, con un empeoramiento en las condiciones de trabajo y la pobreza de las mujeres, los jóvenes, y una afectación a la clase media, que estamos hablando de la clase media, son los trabajadores con trabajos estables, ¿no? Considero que uno de los daños más fuertes que estamos viviendo es el problema en la educación, que, por decirlo con una sola palabra, se traduce en la inseguridad, en la incerteza. Y, bueno, en el tiempo que quede, me gustaría nada más usar un resumen que hizo Coneval de los datos, que es un aumento de la pobreza del 41.9 al 43.9. Son 3.8 personas que pasaron en la pobreza. Luego, durante este mismo periodo, la población en pobreza extrema pasó de 8.7 millones a 10 millones de personas, es decir, un aumento de 2.1 millones de personas. La pobreza se redujo en la población de 65 años o más, pero esta reducción es porcentual, no en número de personas.
Hay un aumento de la población y pobre, y sobre todo son los más jóvenes, ¿no? Un gran problema con el acceso a los servicios de salud, que representa una caída enorme. Y bueno, pues me gustaría mucho poder dialogar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Otávio. Muito obrigado. Deixa eu ver se tem... Igor, tem alguma coisa no chat? Deixa eu dar uma olhada aqui. Me parece que não, né? Não. Eu vou começar e talvez com isso, quem sabe, estimular a participação dos presentes aqui. Não é tema... Bom, primeiro agradecer muito a Antônio, a Nora, a Otávio. Cada um de vocês trouxe um quadro dramático dos seus países, que também é dramático no Brasil. Acho que a gente pode, sem querer esgotar e nem simplificar, mas parece que o horizonte, já que o nosso tema é de prever, né, uma discussão sobre horizontes, o horizonte é sombrio para a América Latina, no que diz respeito ao trabalho, aumento de pobreza, aumento da desigualdade entre homens e mulheres, a pandemia. Esse é um cenário que, pelo que vocês colocaram, já era uma realidade, né? Ou uma perspectiva, mesmo no pré-pandemia, como no Brasil também, no pré-pandemia as coisas já não iam bem, né? E a pandemia vem só ampliar um cenário dramático, como que já vinha se desenhando antes, né? Enfim, se a gente for pensar em horizonte, embora não seja tema da nossa mesa a discussão sobre sindicato, organização coletiva de trabalhadores, mas me parece que não dá para pensar em horizontes descartando essa vamos chamar de variável, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, né? Até quando, né, os trabalhadores e suas organizações vão resistir, a essa deterioração, né, do quadro social e econômico no nosso continente? Claro que a gente falar de sindicato no México é muito diferente de falar de sindicato no Brasil, na Argentina também é um cenário muito diferente, e no Chile talvez hoje, não sei se pelos sindicatos, mas num cenário de mobilização social crescente, talvez tenha perspectivas um pouco mais alvissareiras, um pouco melhores no Chile, não sei se pelos sindicatos, mas pela mobilização social que está acontecendo lá, né? Enfim, então talvez a gente pensar o quanto que esses movimentos, que podem ser um sindicato ou outras organizações não sindicais, né, de trabalhadores, né? Por exemplo, entre trabalhadores de Uber, em geral não é o sindicato que tem sido o agente, né, o sujeito de organização, tem sido outros grupos, né? No Brasil é assim, na Argentina tem sido assim também, né, Nora? Não sei que vínculos tem com o sindicato na Argentina, né? Mas são outros grupos, me parece. E, enfim, como que nesse horizonte, mesmo não sendo o tema da mesa, como que qual o limite, né? E qual a chance de colocar um freio nesse processo, né? De frear esse processo de deterioração da classe trabalhadora no continente. Não sei se o Chile, pelo fato de ter uma mobilização social, tende, né, e agora, na perspectiva de eleger um presidente, ter um congresso constituinte, né, uma representante do povo Mapuche na presidência do congresso constituinte, talvez, eu não sei, isso eu queria ouvir do Antônio, né, o quanto que isso pode levar a uma melhoria, ou se não uma melhoria, mas pelo menos frear um pouco a degradação do trabalho no Chile, não sei, né? No Brasil, o governo Lula, como vocês acompanham, vocês sabem, né, e todo o nosso público aqui,
viveu isso, teve aspectos muito positivos, mas no mundo do trabalho ele não conseguiu também reverter, né, esse cenário de flexibilidade, né, da trabalhista, enfim, né, não se pode fazer tudo, né? Enfim, então um pouco nesse cenário, como é que o movimento sindical argentino, as organizações coletivas na Argentina de trabalhadores, trabalhadoras, tem se situado no governo Alberto Fernandes, porque não é um governo neoliberal. Uma coisa é o anterior, né, o Macri, né? Outra coisa é com Alberto Fernandes, eu não sei, queria ouvir um pouco isso da Nora, né? E o Otávio, a gente conversa bastante sobre isso, né, Otávio? O governo López Obrador, ele, para nós de fora, ele representa uma boa esperança, uma boa expectativa, né? Mas, eu sei que você não concorda com isso, você é mexicano, você mora no México, você vive no México, né? Mas em que medida que também os movimentos sociais podem, de algum modo, levar o governo a... Não levar o governo, mas ele próprio conquistar neste governo, né? E que, imagino eu, é um cenário mais favorável do que de outros governos, né? Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil acontece isso, né? Às vezes os governos progressistas, de esquerda, do PT, ou seja lá o que for, não conseguem reverter esse cenário de precariedade no trabalho, mas abre uma possibilidade de maior mobilização e ativação dos setores do sindicalismo, etc., no mínimo de negociação coletiva, é mais aberto, né? O que abre espaço para melhorias, talvez, enfim. Só para a gente pensar um pouco, estou aqui provocando, não é nenhuma pergunta para cada um de vocês, mas um pouco a gente pensar esse cenário de horizontes, né? A partir do que é possível, olhando tanto do ponto de vista de governos, quanto, evidentemente, do ponto de vista de movimentos sociais e sindicalismo, sabendo que são países onde movimento sindical e sindicalismo é muito diferente um do outro e também o contexto de governos, né? Uma coisa, Alberto Fernandes, o Chile, um cenário parece melhor. E, bom, enquanto isso, para não começar a chorar aqui às 8h13, nós vivemos uma tragédia, como todos vocês sabem, né? Um governo que hoje, não sei se vocês estão sabendo, no México, na Argentina, no Chile, hoje chegamos a ter, inclusive, um desfile de tanques na rua em Brasília, né? Enfim, o que é... Enfim, não sei para onde vai isso, mas é um cenário... Com certeza as condições aqui são bem piores que na Argentina, no México e no Chile, me parece. Acho que tem uma intervenção aqui do Roberto, não é, Igor? Sim. Você quer que eu leia? Pode ser, pode ler. Eu estou vendo aqui, mas pode ler. Uma questão. Seria interessante termos uma ideia dos cenários pós-pandemia possíveis em cada país, particularmente no que se refere ao mundo do trabalho. E tem uma do Vitor, né? Isso. Podemos dar adeus ao trabalho digno e gerador dos direitos na América Latina? Bom, acho que já Nora, Antônio e Otávio estão, acredito eu, bastante provocados. Se assim, posso começar? Sim, sim. Vou manter a mesma ordem. Bien. Bueno, yo diría dos o tres cosas, digamos, generales. Primero, me parece que los sindicatos, por lo menos la experiencia de lo que ha pasado en Chile, se han valorizado en el contexto de la pandemia. Han adquirido mucha más importancia, porque cuando los trabajadores tienen un problema, finalmente a quién recurren es al sindicato de base, es a quien puede o está en condiciones de resolver problemas. Por lo tanto, el sindicato en Chile, el sindicato de base, se ha valorizado, es un sindicato que orienta a los trabajadores, que está siempre velando, cuidando, respaldando a los trabajadores, que sus derechos laborales sean también respetados. Orienta, por ejemplo,
en el acceso a los beneficios estatales. Hay empresas que han cerrado y los sindicatos cumplen labores muy importantes también en esos contextos. También participan de procesos de reconversión laboral, orientan a trabajadores jóvenes, a trabajadores migrantes. Es decir, que los sindicatos en el nivel de la base han sido muy importantes en el contexto de la pandemia. Ahora, por contrapartida, en la estructura superior, en la CUT y otras centrales sindicales, todavía hay una crisis muy profunda. Y esa crisis repercute o tiene el efecto de una pérdida de credibilidad por parte de la ciudadanía. Entonces se da ese doble proceso, mucha importancia en la base, pero mucha crítica a nivel de estructuras superiores del sindicalismo. Eso por un lado. Un segundo comentario es que la convención constituyente abre oportunidades y en ese sentido hay posibilidades y perspectivas de que en muchos sentidos se pueda mejorar. Pero fíjense ustedes que creo que ninguno, quizás me equivoco, puede ser uno, pero prácticamente ningún dirigente sindical está en la convención constitucional. Y eso expresa muy bien la crisis que viene experimentando el sindicalismo en términos sociopolíticos, o sea, la imagen que hay del sindicalismo. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que los sindicatos tienen que hacer ver, tienen que mostrar sus opiniones a través de alguien que es un mediador, no directamente en la convención constitucional. Pese a esa dificultad, creo que la convención constitucional abre oportunidades. Y la interrogante, o una interrogante, es si este cambio constitucional puede conducir, puede llevar a un cambio en el Código del Trabajo. Porque en el ámbito o en el mundo de los trabajadores, el Código del Trabajo es el gran freno, el gran cerrojo, el gran candado que tienen muchas de las luchas de los movimientos sindicales. O sea, las organizaciones sindicales topan con ese candado que es la institucionalidad, y esa institucionalidad está reflejada en el Código del Trabajo. Entonces, si la Convención Constitucional abre espacios y sirve como un primer impulso para cambiar el Código del Trabajo, yo creo que eso daría daría buenas perspectivas. Y para terminar, efectivamente, lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional hasta ahora es muy importante, abre espacios a romper una serie de nudos críticos que afectaban una real democracia en el país, pero todavía el proceso está en desarrollo. Recién está comenzando todo ese proceso, y así como hay una serie de señales positivas en términos de, por ejemplo, el respaldo que ha tenido la convención, también uno puede observar que hay sectores que quieren que a la convención no le vaya bien y que tratan de afectar su desarrollo. Por lo tanto, todavía es un camino abierto. Hay muchas expectativas que lo que aquí está desarrollándose pueda abrir espacios a un país mucho mejor, pero todavía queda un largo trayecto y al mismo tiempo, a fin de este año, hay elecciones presidenciales, hay elecciones en el Congreso, y lo que ahí ocurre puede ser fundamental también para el futuro de Chile, porque lo que ya sabemos es que el futuro gobierno es un gobierno que debería apoyar, fortalecer
ayudar a que la nueva constitución se instale. Y para que eso ocurra, quién es presidente, quién va a estar en el gobierno, es muy importante. Entonces, estamos todavía en ese proceso y bueno, creo que todavía hay algunas, varias, más bien, interrogantes abiertas. Suerte para todos los chilenos. Suerte. Nada, por favor. Bueno, contrariamente a eso, en la Argentina, a 2 meses del cambio de gobierno, de la retirada, de la pérdida del macrismo, con la asunción del gobierno de Alberto Fernández, se inicia la pandemia, lo cual encuentra un país con toda la complejidad que eso implicaba. Creo que un dato central es que no teníamos Ministerio de Salud en ese momento. O sea, durante el macrismo se había anulado el Ministerio de Salud, o sea que la puesta en marcha del sistema sanitario y de la creación de unidades sanitarias fue de una magnitud impresionante, al igual que el sinnúmero de medidas de protección al trabajo que mencioné en la presentación. Obviamente que no lograron responder a la profundización de las desigualdades, que era algo inevitable. A mí me gusta pensar qué hubiera pasado si eso no hubiera existido, ¿no? O sea, creo que los niveles de desigualdad que vive América Latina son muy altos y muy importantes, y ahí en relación al eje de las preguntas de Mario, el lugar del sindicalismo, ahí me parece que hay dos cuestiones que son centrales a colocar. Una, si nosotras pensamos que la informalidad, que los sindicatos representan a trabajadores y trabajadoras formales, cuando tenemos países con un índice de informalidad del 35%, en el caso de la Argentina, el lugar que está ocupando la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que ahora se están sindicalizando y están próximos al ingreso a una de las centrales sindicales, a la CGT, también cubre un lugar, está ocupando un lugar central. De hecho, acabamos de tener una movilización, una gran movilización hace 2 días, organizada por la CETEP, en términos de reclamo de pase de los programas sociales a la generación de trabajo, que bueno, es una demanda histórica con toda la complejidad que se implica, ¿no? O sea, porque las formulaciones son simples, pero después está todo el otro juego complejo, pero que también está teniendo un lugar importante en la Argentina. Por otro lado, y ahí en la misma línea de lo que señalaba Antonio, el lugar de los sindicatos durante todo este periodo fue central. Quizás el dato unificado más centralizado que tenemos es en relación a esta encuesta que yo también hacía mención, que respondieron 5.000 trabajadores de 12 sectores de actividad, que es una encuesta realizada vía sindicatos. En todos los casos, la ayuda que han recibido, no solo ayudas estatales, sino ayuda de los propios sindicatos ante las situaciones por las cuales estaban atravesando a nivel recursos y generaciones de ingresos, fue muy importante y tuvo un peso obviamente disímil de acuerdo a los sectores de actividad que han estado habilitados, inhabilitados y con mayor o menores falencias, ¿no? Que también han tenido como una participación muy activa. Y la han seguido, y en ese marco de tiempo, en ese plazo de tiempo, en la Argentina se reguló el trabajo, el teletrabajo, y se reglamentó. Obviamente que viene por delante un sinnúmero de debates más vinculados a lo sectorial, que se está, en este momento no sé, diríamos que no está en momento álgido porque hay otras cuestiones, porque también estamos en periodo de renovación del Congreso, estamos en periodo eleccionario, entonces también hay otro tipo de
de juegos que se ponen en el centro. Pero en la Argentina las perspectivas a futuro en términos de cómo mermar desigualdades, porque yo no creo que haya, y ninguno de los informes dan cuenta de posibilidades reales de que esto disminuya en gran medida en términos posibles estructurales. Creo que hay varios indicadores que tienden a dar cuenta de que este juego que se realiza en términos de los diálogos importantes de sindicalismo y Estado tiene una potencialidad importante, y a lo cual yo le subo una potencialidad importante de la sindicalización de los trabajadores de la economía popular, que quienes de alguna medida representan a un porcentaje muy importante de la población, y a los altos niveles de informalidad existentes, porque como señalé antes, la recuperación del trabajo, creo que también lo mencionó Octavio, no sé si, no, Antonio, la generación de empleo es generación de trabajo, es generación de trabajo muy informal y unos niveles de donde el cuentapropismo es central, y donde pensar, creo que sería una ingenuidad pensar que a corto plazo puede haber modificaciones sustanciales. El tema es por dónde se regulan los derechos también, de alguna manera el acceso a los distintos derechos de trabajadores y trabajadoras, y donde es el Estado, son los sindicatos, pero también es el mundo privado, que me parece que va a tener que jugar un lugar central en términos de repensar esta matriz, en donde, para ser cruda, los índices de pobreza que están creciendo en todos lados a niveles muy importantes, mermen. No es per se si bien son políticas de Estado, de la búsqueda de la formalización y de los derechos, es difícil que porque sea política de Estado y que esté acompañado se vaya a concretizar. Entonces en el medio hay un sinnúmero de otras negociaciones que sí se están dando, y que bueno, veremos cómo sigue esta historia que nos está tocando atravesar. Gracias, Nora. Tem mais algumas questões que estão aparecendo aqui no chat, mas vamos completar com o Antônio, com o Otávio, e aí depois a gente volta no chat e aí a gente vai para uma rodada final, né? A gente tem até 8h45, não é, Igor? Isso, né? Isso. Tá ótimo, tá bom. Acho que tá bem com o tempo, né? Otávio, por favor. Sim. Muito interessante as perguntas. El tema de los sindicatos, yo creo que es un tema de un gran debate en México. Ya lo decía Mario, dialogamos y debatimos mucho entre nosotros y también en los mexicanos, porque tenemos colegas que creen que México está viviendo un cambio o que está viviendo un proceso que debemos defender, y habemos otros que no creemos que este sea el cambio pensado, programado y previsto. Voy a tratar de ser lo más honesto posible presentando las dos posturas. México en 2019 vivió una reforma laboral que tenía dos temas principales. Es, por un lado, garantizar la libertad sindical, cosa que en México, a pesar de que la ley lo decía, no estaba garantizada, y una nueva justicia laboral. En México los juicios laborales podían tardar muchos, muchos años en beneficio de los patrones. Esto se puede explicar del lado de los colegas que son pro gobierno, al decir que es un resultado de la lucha sindical, de la democracia sindical. Tiene parte de cierto.
También hay una explicación que nos indica que esa reforma laboral es producto de la negociación del Tratado de Libre Comercio y fue una reforma obligada por Estados Unidos y Canadá. ¿Qué beneficia a los sindicatos? Sin duda. De ahí se deriva otro debate que es todavía más complejo y delicado, porque para quienes son críticos del gobierno, tienen muy claro que la democracia sindical no se puede alcanzar si no hay un sujeto sindical capaz de reclamar esa democracia. Tenemos sindicatos que llevan toda su historia controlados por una élite que sigue controlando a pesar de que hay una ley que decreta la libertad sindical. Es un poco lo que decían ahora, ¿no? La ley puede cambiar, pero ¿cómo se va a ejecutar? Voy a poner un ejemplo. Se discute, se aprueba una ley contra el outsourcing, la tercerización del uso de la mano de obra. Se aprueba en el primer nivel del Congreso, que son la Cámara de Diputados. Al pasar a la Cámara de Senadores, el propio partido del gobierno detiene la discusión. Y después de haber festejado que habíamos logrado un triunfo de los trabajadores, hoy esa ley está detenida. Entonces, hay triunfos, pero parece que son triunfos que quedan a la mitad, ¿no? Yo creo que una parte de la interpretación de todo esto es muy semejante a una charla que yo le oí a nuestro colega Roberto Veras, cuando hablaba de los grupos fisiológicos que se habían aliado al gobierno y que después cobraron sus cuotas en Brasil y no dejaban gobernar. Espero haber entendido bien, Roberto. Yo creo que en México sucedió algo así. Cuando se previó que ganaba el gobierno de la izquierda, partidos que no eran sindicatos que no eran democráticos, el Partido Evangélico de México, muchos grupos que eran parte del propio gobierno del PRI pasaron a Morena y han cobrado sus cuotas de poder y están cobrando sus cuotas de poder. Y es parte del gobierno. Hoy en día no es fácil detectar quién pertenece a qué grupo. Y esto, desde mi punto de vista, si hubiera interés en ciertos grupos en hacer transformaciones, está controlado, está limitado por la presencia de los otros. Y es cierto, o sea, es decir, hay, sobre todo al principio del gobierno, hubo un gran triunfo, como nunca habíamos tenido una legitimidad enorme, y es una legitimidad que se ha ido desgastando, y entonces hay poderes como el capital privado que está haciendo su trabajo para impedir los cambios que les resultan perjudiciales. En cuanto al teletrabajo, hubo una ley que se publicó en el momento en el que empezó este periodo. Yo creo que a nivel sindical ha habido poca discusión, pero por el carácter que tienen los sindicatos en México, y aparte debemos entender que el teletrabajo es la actividad de los más privilegiados. El problema laboral en México no era si los trabajadores de la universidad nos quedamos en casa, era la enorme cantidad, la gran mayoría de los trabajadores que tenían que salir a su trabajo informal, desprotegido, sin garantías. Sin duda, aún no queda claro cómo va a ser el regreso en oficinas de gobierno, en universidades, en parte de la educación, en actividades de alta tecnología. Pero, por ejemplo, en Aguascalientes, mi ciudad,
lo primero que abrió fueron las armadoras de autos, porque eran prioritarias para el capital, ¿verdad? Entonces, podía estar abierta la salud, podía haber supermercados, y las armadoras de autos lo más pronto posible abrieron. Incluso hubo campañas de vacunación ex profeso para las personas que trabajan en la armadora de Nissan. Si a mí me preguntaran qué grupo es el actor político del momento, son las mujeres. Las mujeres se han manifestado, han protestado, y desde mi punto de vista es el único grupo que ha que se ha manifestado en México durante el periodo de la pandemia. No sé ya en este momento si debiera decir es el actor o son las actoras, o perdonen, ahí no sé cómo usarlo en femenino, pero son ellas quienes han manifestado más fuerza y han luchado más que los sindicatos, que los grupos sociales en México. Yo creo que en México tenemos un gobierno que llegó con una enorme popularidad y con la esperanza de 30 millones de personas. Hoy en día es un gobierno fragmentado, donde la lucha por el sucesor arrancó hace ya tiempo y estamos a la mitad del periodo. Vamos, es decir, en otros tiempos la lucha por la sucesión era un año antes, hoy está siendo 3 años antes. Por otro lado, lo que parece más grave es que no hay oposición, la oposición está fragmentada. Entonces, lo que surja puede ser cualquier cosa, cualquier grupo que de pronto presente un discurso suficientemente mercadológico para ganar los votos, y esto es un gran peligro para México. Nos estamos enfrentando a un proceso de falta de credibilidad en el gobierno y en las instituciones, con un costo muy alto. Es decir, el que hoy no sepamos los mexicanos a quién oír para saber si hay que usar mascarilla, cubrebocas, es muy grave, porque nuestro presidente nunca usó un cubrebocas. ¿Sí? Y me gustaría terminar con algo que yo creo que en muchos de sus países lo entienden mejor que en México. Quienes están tomando cada día más poder en México es el ejército. El ejército administra aduanas, el ejército aplica la vacuna, el ejército construye el nuevo aeropuerto, etcétera, etcétera. Y además esto tiene que ver con la enorme inseguridad que vivimos en México. Si ustedes quieren seguir los escenarios posibles para México, les recomiendo que analicen lo que pasa con el ejército y, bueno, sin duda con el crimen organizado. Gracias, Otávio. Un cuadro dramático, ¿no? Un cuadro muy interesante desse do México y bastante complicado, bastante difícil. Bom, são 8:40. A gente tem 5 minutos, tem algumas questões que, em síntese, tanto a de a Cida, né? Cida Bride colocou aqui, que tem a ver com as tendências do teletrabalho no período pós-pandemia, né? O que, que se pode esperar da expansão, manutenção do trabalho remoto, né? Isso, como o movimento sindical tem lidado com isso, tem a ver com a que o Roberto tinha colocado, o Roberto já teve que deixar, né? A nossa, aqui o seminário, né? Bom, enfim, eu deixo aberto para vocês fazerem considerações finais, podendo refletir ou não sobre esse cenário pós-pandemia, né? Se essas tendências de teletrabalho, de precariedade, enfim, né? Como que vocês veem isso e
expansão, manutenção do trabalho remoto, né? E, enfim, eu sei que é muito pouco tempo, tá? Eu já deixo aqui o agradecimento. Bom, enfim. Podemos seguir, acho que é a mesma ordem, talvez, não? Bien, sí, digamos, a ver, hay ciertas tendencias estructurales que incluso en el caso de Chile uno las podía observar antes de la pandemia, que se han agudizado durante la pandemia y que probablemente van a seguir siendo dificultades post-pandemia. Estoy pensando en las desigualdades de ingreso, estoy pensando en el trabajo informal, estoy pensando en el trabajo de cuenta propia. Ese proceso creo que va a continuar y es una complicación importante. No es casualidad que en todas las discusiones políticas, pensando en el tema presidencial, el asunto de la reactivación económica y del empleo estén ahí en un lugar muy, muy importante. Entonces, yo creo que esa es una tendencia que se va a mantener. Las prácticas de teletrabajo muy probablemente van a continuar. De hecho, hay estudios que mostraron que incluso cuando ciertas regiones salían de cuarentena, igualmente se seguía con la modalidad de teletrabajo. Es decir, que ya hay una experiencia de preferir teletrabajo en muchas empresas, aun cuando se podía asistir presencialmente al trabajo. Creo que también es importante hacer la diferencia de los sectores que pueden acceder a teletrabajo, y Octavio algo mencionaba al respecto. Y en tercer lugar, decir que algunas de las cosas que van a suceder en pospandemia van a estar vinculadas en el caso de Chile al resultado que finalmente tengamos con la convención constitucional. Es decir, en Chile hay ciertos pilares del modelo económico neoliberal. Y lo que ahora está ocurriendo es que se abre la posibilidad de desmontar ese modelo. Uno de los pilares es la constitución política. Es un pilar fundamental. Otro pilar es el Código del Trabajo, otro pilar son las AFP o el Sistema de Seguridad o Previsión Social, otro pilar es el sistema vinculado a la salud, educación, etc. El cambio de la Constitución puede abrir un camino muy importante para cambiar una serie de coordenadas. Se está discutiendo sobre todo el proceso de privatización y hacer el proceso a la inversa, desprivatizar, devolver el agua al Estado chileno, y así una serie de discusiones que muy probablemente van a impactar también o pueden impactar al trabajo. Pero luego, para que impacte de manera mucho más decidida, tienen que existir otros cambios institucionales, y por esa razón que es importante que el cambio a la constitución política tenga posteriormente o esté vinculado posteriormente a un cambio en el Código del Trabajo. Para que eso ocurra, es importante que los trabajadores se constituyan en un actor político y social relevante, tal como vimos en los meses anteriores de otros actores sociales que fueron fundamentales para llegar al proceso constituyente en el que estamos hoy día. Estoy pensando en el movimiento feminista, movimientos de pobladores, estudiantes que fueron fundamentales en todo este proceso, y así como ellos, otros. Entonces creo que hay una puerta que se está abriendo, que eso puede marcar también la realidad política y la realidad del mundo de los trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido es importante que los propios trabajadores se constituyan en actores políticos y sociales que permitan también empujar esos cambios. Obrigado, Nora. Una mensaje final. Voy a tratar de ser breve. A ver, primero, pospandemia. Me resulta medio complejo pensar cuándo es la pospandemia, porque estamos en la Argentina, a diferencia de lo que contaba
Octavio, estamos en un periodo de mucha apertura y sabemos que este tránsito todavía le resta un tiempo, ¿no? Que va a haber aperturas, cierres, que quizás yo no hablaría tanto de pospandemia como de los tránsitos que nos tocan, nos van a tocar llevar adelante, porque creo que para ese periodo todavía falta bastante. En relación al teletrabajo y si se va a quedar o no, si instalar, yo creo que el futuro se hizo presente con la pandemia, las discusiones que se traían sobre el futuro del trabajo, yo prefiero llamarlo el trabajo del futuro, en donde la digitalización estaba en plena discusión, se hizo presente sin las regulaciones previas. Y que más allá de las regulaciones existentes, viene una discusión muy importante respecto a qué lugar ocupa en términos de sin número de variables que hacen a cambiar modalidades laborales, en donde sí el lugar de los sindicatos es central, como ha sido central en la discusión de la ley, y va a ser central a futuro. Yo no tengo duda, o sea, no es una posición personal de deseo, sino de que es una forma de trabajo que vino para quedarse, con obviamente la diversidad que implica para los distintos sectores de actividad, que en el caso, que fue muy claro en el caso de quienes no podían teletrabajar, el impacto en el periodo de pandemia. Eso va muy unido también a cambios en los horarios de trabajo y con fuertes problemas en términos creo que en términos de organización del trabajo y para las mujeres creo que es lo contrario a lo que se promovía previamente, decir, es la manera de conciliar. Yo creo que es la mayor pérdida de autonomía, pero bueno. Y en relación a futuro, creo que también pasa a ser central el pensar el trabajo de manera sectorizada. No es lo mismo un sector de actividad que otro en términos de cómo, de qué posibilidades de reactivación y o de generación de trabajo y o de mantener condiciones medianamente dignas, para lo cual las políticas sectorizadas, no focalizadas, para no utilizar palabras que nos remiten a tiempos no deseados, políticas y acciones pensadas para los sectores también es algo que en la Argentina se está pensando y se está debatiendo de qué manera en un contexto que estaríamos pensando de gobiernos progresistas, cómo el trabajo que es colocado como un eje central logra ser reactivado más allá del sinnúmero de políticas que se están llevando adelante. Así que creo que es un escenario complejo y también creo que ahí creo que las alianzas a nivel latinoamericano también van a poder ocupar un lugar central para que estas reactivaciones tengan lugar con impactos diferenciales, obviamente, en los distintos sectores. Octavio, por favor, las palabras finales ahí. Sí, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la invitación de Mario, la compañía de Nora y de Antonio y la posibilidad de dialogar con ustedes en este gran congreso ABET. Me pesa mucho que sea a distancia. Pienso que en las últimas 3 o 4 ABET yo estuve en Brasil, ahora estoy en mi ciudad, no es muy bonito. Entonces, extraño a Brasil, a mis amigos. A mí me gustaría cerrar con que para mí ha sido muy, muy exigente esta pregunta sobre el mundo post-pandemia.
en la mesa anterior que compartimos también con Antonio, yo decía, no hay pospandemia aún, porque estamos en la pandemia. Cerré con un cuadro que hablaba del la tercera ola, y es grave en México. Seguramente es grave en sus países. Con Mario y con Roberto yo tengo un juego que es competimos a ver qué país está peor. Él siempre dice que el suyo, yo siempre digo que el mío. Es una brincadera muy, muy, muy fea. No deberíamos tener ese juego. Pero yo creo que al principio romantizamos la cuarentena y era vamos a distribuir mejor el tiempo, vamos a ser más sanos, vamos a aprender. Pero yo creo que tras tanto tiempo hemos descubierto la vulnerabilidad de cada quien. No alcanzo a leer lo que comenta Perotto. Y también reconocimos quiénes eran los más vulnerables. Sí. Hace poco hablaba con un demógrafo que me hablaba de la población excedente. Y esto es escalofriante hablarlo, ¿no? Porque estamos hablando de los más viejos, de los más enfermos, de los más pobres. Tuvimos un gobernador de un estado que al principio decía, no hay peligro con el COVID porque ese solo les da a los ricos. Entonces, nosotros pobres podemos salir. Y los datos nos dejan claro que quien más murió fueron los más pobres. Yo creo que genera nuevas formas de educación, de trabajo, de estudio, de relaciones que aún no podemos perfilar. Y aquí me gustaría ponerme con reflexión muy de sociólogo. Hay nuevas distribuciones de la riqueza que son, yo creo que más desventajosas. Pero, por ejemplo, se nos reconstruye el uso de los espacios. Y me gustaría mucho dejar solo como algo que teníamos que discutir los nuevos usos del cuerpo, lo que significa el rostro, la cara con el cubrebocas, el no ver la cara del otro, el uso de la distancia, que por ahora es salud, pero que está marcando nuestra vida, la vida de los más pequeños, esta reducción de la cercanía. Y si bien no es propiamente del mundo del trabajo, estos cambios que se están dando en la educación y que además están afectando a los pequeños, que después serán los trabajadores, los ciudadanos, y estas formas de articularse, yo creo que vienen muchas cosas que tenemos que debatir y comprender. No se agota en 2 horas, tenemos mucho trabajo como pesquisadores. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Otávio. Você tem toda a razão, não é em 2 horas, né? Enfim, acho que tem muitas mesas do Congresso que estão debatendo temas que, claro, sempre voltam, né? A questão da uberização, da pandemia, do sindicalismo, enfim, né? E acho que essa mesa, no meu entendimento, e aqui pelo chat, as manifestações, nós acho que conseguimos cumprir, né? Com o objetivo que a gente se propôs aqui, né? De colocar essa reflexão mais sobre a América Latina, e aí no contraste, né, o que tem mais parecido ou mais diferente, né, em relação ao Brasil, né? Acho que nós pensamos isso. Queria agradecer demais mesmo Antônio, Nora e Otávio, né, pela dedicação, pelo tempo que dedicaram, né, para estar aqui nessa noite com a gente, socializando suas reflexões, enfim, seus trabalhos. E, claro, também agradecer muito a Igor e a Paula,
que deram todo o suporte, né, para que isso acontecesse. E ao agradecer Igor e Paula, agradecer a direção da ABET, a coordenação desse encontro, né, que está proporcionando esse suporte para nós que organizamos a mesa. Tá? Então, muito obrigado também, Igor e Paula. Eu vou passar para você para falar da programação de amanhã e com isso a gente encerra. Agradeço muito também os que ficaram até essa hora, né? Com certeza o horário é avançado, mas foi muito proveitoso. Agradeço a todos que puderam assistir aqui essa mesa. Igor, passo para você. Obrigado. Obrigado, Mário. Gostaríamos de lembrar a todas e todos que o Esquentar ABET continua na próxima terça, dia 17, e a programação completa vocês encontram no site e nas redes sociais também tem sido postado. E nos vemos lá na semana que vem. E até lá. Tchau, Otávio.